del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encontramos reunidos, dispuestos a recibir al Señor y comenzar el tiempo de Cuaresma por la imposición de la ceniza. Lo importante sobre todo es disponer nuestro corazón para unirnos en el Señor y rechazar el pecado y aceptar la gracia de Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la